Anda cachorritas, soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Galtia en la ruta de Sandy. Que oh my god, estamos en pleno clímax, en plenas revelaciones. Y bueno, lo que nos faltaba, Kazuya ya vino. Y a ver, pues qué pedo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Para las que siguen la traducción ya saben, a las que no, pues atentas. Pero antes que nada, déjenme desearles de una vez un feliz año nuevo. Aunque todavía no es año nuevo, pero pues ya es mañana, ahorita es 30 de diciembre. Pero ustedes ya lo estarán viendo el fin de semana y ya estaremos en enero, ¿no? Así que de una vez, feliz año nuevo y espero que se la pasen chido con su familia y amigos o con los que vayan a pasar el día. Entonces ahora sí, a darle duro, que okay, estamos en lo mero bueno. Y nos quedamos con Kazuya. Oh, abuelo. Nunca pensé que lo volvería a ver en esta clase de situación. Como que me juego, se me queda trabando. ¡Reacciona, juego! ¡No es el momento! Esperen un momento, el juego se está trabando. Ya reaccionó. En esta situación tan triste y también en este lugar tan oscuro y desolado. Yo lo liberaré. Kazuya, ¿masaka? Kazuya, no me digas que tú. La mano de Kazuya se coloca frente a la espada sagrada que atravesaba el pecho de Herman. ¡Oh, Dios! ¡Le va a quitar la espada! ¡No! 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 Ano otoko, Clifford ga kou made shite kizuki agetakatta mono. Aquel hombre. Lo que Clifford quería construir de esa manera. Me convertiré en el rey y destruiré todo lo que construyó. De esa manera, podré ser libre. Nando yoru o kasane yo ga kienai, ano hi no kyoku kara, kono yo no subete kara. Destruiré esos recuerdos pesados que me han estado atormentando desde aquella noche. Destruiré todo. Cálmate, Sly. Slayer. ¿Cómo se llamaba el arte ego de Aoba? Esta es la segunda vez que se encontraba con Kazuya. La primera vez intercambió algunas palabras con él. Aún así, se pudo dar cuenta de que Kazuya no está en un estado normal. Él está al borde de la locura ahora. Bueno, creo que eso es muy obvio, digo. Okay. Yamenasai, Kazuya. Omae ga sono you na koto o suru hitsuyou wa. Detente, Kazuya. Necesitas hacer algo como eso. Anshin shite kudasai. Subete owaraseta ato, watashi mo sugu ni ojii-sama no ato o oimasu. Puede estar tranquilo. Después de que todo haya terminado, lo alcanzaré enseguida. Kono kuni no subete o kowashite kara. Después de que haya destruido todo este país. Kazuya, ya vete. ¡Estás loco, de verdad! ¡Miren esa sonrisa! ¡No! ¡No queremos una OVA 2.0! Su voz sonaba tranquila y gentil en todos los sentidos. Por alguna razón, Shin y Senri podían moverse, ¿verdad?
さようならおじい様、そしてまた会いましょう。 Adiós abuelo y luego volvamos a vernos。 まずい。 Esto es malo。 カズ、やめろ。 Kazuy、 para。 La mano de Kazuy agarra el mango de la espada sagrada。 Senri saltó hacia adelante desesperado。 Oh shit。 Pero fue demasiado tarde。Una luz deslumbrante nació en el dorso de la mano derecha de Kazuy. Poco a poco la marca del rey comienza a aparecer. ¡Ay, este sonido! Cala bien feo los oídos. ¡Kazuy, hádase! ¡Que o hadasunda! ¡Kazuy, suéltala! ¡Suelta la espada sagrada! No sé qué están pasando, pero están gritando como locos. Ah, bueno. Senri también agarró el mango de la espada sagrada. En ese momento, Shin gritó. Sin saber por qué, fue impulsado por una ominosa sensación que recorrió su cuerpo. ¡Yámelo, Senri! ¡Sobre ni! ¡Detente, Senri! ¡Y también! ¿Qué está pasando, doctor García? ¿Por qué Shin se puso de repente así? Antes de que pudiera tocarlo, su campo de visión gira. What the fuck? ¿Nanda yo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Yámelo! ¡Detente! ¿Ima no? ¿Kyoku? ¿Dare ka? ¡Ya! ¡Seiken no! ¿Lo de ahora fueron recuerdos? ¿Recuerdos de alguien? No. Son recuerdos de la espada sagrada. ¿Pero por qué Shin también le está afectando si Shin no está tocando la espada? Eso es raro, ¿no creen? Cuando abrió los ojos mientras sintió algo así como un gran mareo, la mazmorra se estaba extendiendo nuevamente frente a él. ¿Y mano? ¿Eso de ahora? ¿Omae mo mita no ka? ¿También lo viste? ¿Oh, ka? ¿Masaka? ¿Sonna? El rey... No puede ser. ¡Imposible! Toda la sangre es extraída de la cara de Senri. Oye, Senri, omae. Oye, Senri, tú. Oh, toa. Kuni o michibiku zettai no sonzai. Sou dewa nai no ka? El rey. ¿No es una existencia absoluta que guía el país? ¿Qué carajos vieron? ¿Vieron lo mismo que Shin o vieron otra cosa? Kazuy. Kazuy. 違うというのか。王はただこの世界のために、ただ。 Dices que estoy equivocado? El rey solo por este mundo solo。 俺はまた奪われるのか。次はこの国に。¿Otra vez me arrebatarán algo? ¿El siguiente será este país? ¿Ubawareru? ¿Kuni ni? ¿Arrebatar? ¿El país? Shin no podía entender lo que Kazuy estaba diciendo. ¡Por dos! ¡Yo tampoco!
Sin embargo, Sanri solo escuchaba las palabras de Kazui y ponía una expresión amable. 安心して. そんなことは 俺がさせない. Tranquilízate. No dejaré que algo así ocurra. Sanri se giró hacia Shin. ガラスの城. La mansión de cristal. 船の上で話した時に 俺は最後まで自分の意思を貫けるのかは分からないって言ったよね。 Cuando estábamos en el barco, te dije que no sabía si podría sobrepasar mi propia determinación hasta el final, ¿cierto? Shin は違った。 自分の信じたまま突き進めばいいのにって言ったよね。 Esta melodía no había sonado, ¿verdad? Sí, no había sonado. Oh. Lo que respondiste fue diferente. Dijiste que solo te enfocarías en seguir el camino que habías elegido, ¿cierto? Ah. Sí. No es el momento de que otra vez juego otra vez. どっちが正しいかとか そもそも正解があるのかとか そのあたりはよくわからない。 En aquel entonces no entendía muy bien cuál era la elección correcta o si de hecho había una respuesta correcta en primer lugar. わからないけど 確かなのは あの頃の俺と今の俺とでは 考えが少し変わったってこと。 俺も信じたくなったんだ。 No lo entiendo del todo, pero lo que sí es cierto es que mi forma de pensar es diferente ahora que en aquel entonces. También he comenzado a creer. あの二人は最後にあと一歩踏み込めばきっと幸せになれたんだって。そう信じたい。 Quiero creer que aquellos dos podrán sobrepasar todo hasta el final y ser felices. Aquí Sanri yo creo que se está refiriendo a los protagonistas de este cuento de la mansión de cristal. No sé si se acuerdan, ¿no? De la princesa y ese chico. ¿Tai切な人が傷つく姿を見たくないっていうのはわかる。けど俺はそれでも絶対にその人のそばから離れたくない。 Entiendo el sentimiento de no querer ver a tu persona más preciada sufrir. Pero aún así yo no quiero alejarme de esa persona. Sanri tenía una mirada extrañamente refrescante. Al mirar esa cara, Shin supo que había tomado una decisión. Probablemente sea un camino difícil. Aún así, Sanri eligió ese camino. No es que no quiera detener esa decisión. Sin embargo, decidió aceptar esa decisión hasta el final. Shin asintió y lentamente dijo: Oremo, onajita. Yo soy igual. Vio a Sanri agarrar la espada sagrada. ¡Seiken yo! ¡Kikoeru ka! ¡Siguinaru o to naru no wa kono ore da! この命が尽き果てる時まで、この世界を支えると誓おう。 Espada sagrada, ¿me puedes escuchar? El próximo rey seré yo. Juro que protegeré esta tierra hasta que mi vida se acabe. Eso, mamón. Pero tenía que decirlo. A huevo, Sanri decidió ser rey. ¿Qué pedo? Genial, debo de admitir que este CG se ve genial. Sanri, ¿omae? Sanri, tú. A tú quédate, Kazui, que creo que Sanri sería mejor rey. Sa, elabe. Ore wa ore o yorokonde kono chi ni sasageru. Vamos, elige. Con gusto te entregaré mi vida por este país. Sasageo, sasageo. Me recuerda la peli de Shingeki. ¡Sofu ga nokoshita kono kuni no tameni! ¡Kazui no tameni! ¡Soste! ¡Kono kuni ni ikiru subete no hito no tameni!
Lo entregaré todo por lo que luchó. Va de nuevo. Lo entregaré todo por lo que luchó mi abuelo. Por Kazui. Y por todas las personas que viven en este país. ¡Oh, manga! ¡Ah! ¡La marca del rey! La marca que se había grabado en el dorso de la mano derecha de Kazui pierde gradualmente su color. O sea que la marca que había aparecido en Kazui creo que se está transfiriendo a Senri ahora, ¿no? Recuerden nuevamente, porque esto se explicó desde los primeros videos, pero recuerden que la persona que tiene la marca del rey es porque fue elegido por la espada sagrada para ser el rey, ¿no? Así que parece que la espada le gustó los términos de Senri. Al mismo tiempo, la marca comienza a aparecer en Senri. Con una luz blanca y limpia, la marca del rey queda grabada en el dorso de su mano. ¡A huevo! ¡Tenemos nuevo rey! ¡Senri! ¡Oh, mae! ¡Senri! ¡Tú! ¡Nace da! ¡Nace llama o suru! Ya, Kazui, ya cálmate, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te entrometes? ¡Nikushimi de ken o totte wa dame da, Kazui! ¡Kazui! No debes tomar la espada por venganza. Kazui miró a Senri como si estuviera enloquecido. Los brillantes ojos verdes de Senri captaron su mirada. Kono ken wa koasu tame no mono janai. Mamoru tame no mono da. Sou kanjiru nda. Esta espada no es para destruir. Es para proteger. Eso es lo que siento. Esa mamona. Ore wa yokubari da kara iroiro na mono o mamoritai. Ojii-sama no hokori o omae o kono kuni o taisetsu na hito. Como soy codicioso, hay muchas cosas que quiero proteger. Quiero proteger al abuelo, a ti, a este país y a mi persona más preciada. Eso sonó tan clan. Dakara, ore ga ou ni naru. Es por eso que seré el rey. Sonna ryū ja dame kana. ¿No estás conforme con esa razón? Ore wa. Yo. Kazui. Senri gentilmente llamó el nombre de su hermano. Justo cuando Senri trató de poner la mano en su hombro tembloroso. Oh, Dios mío, ¿qué es ese sonido? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Se va a derrumbar! ¡Se escucha que se va a derrumbar! ¡Rumbach! De repente, el suelo se sacudió violentamente y arena fina comenzó a derramarse desde el techo. ¡Corran! ¡Hashire! ¡Rumbe! Ya, mucho sentimiento lo pongo. Bueno, pues desgraciadamente lo dejo hasta aquí. Sí, lo dejé en número bueno, pero pues bueno, hasta ahí quedó la traducción. ¿Qué puedo hacer? Soy malota. Pero bueno, tenemos un nuevo rey de Creus y es Senri. Así que las cachorritas que ya estaban pensando en que podría ser Senri el nuevo rey, felicidades, Senri lo es. Pero dejando la felicidad de que ya Creus tiene un nuevo rey, lo más seguro es que el país va a sanar. Primero salgamos de aquí, ¿no? Digo, se parece que se va a derrumbar todo el subsuelo donde estamos. Oh, shit. Y bueno, pues, tomen este video como un regalito de fin de año. Aunque no completo, pero pues, se vio algo bastante bueno. Senri siendo elegido para ser nuevo rey por la espada. Y bueno, pues ya veremos qué pasa con este derrumbamiento. Hasta el próximo video. Me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, que tengan un muy buen fin año nuevo. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Bye.
¡Mata ne! Ah, y por cierto, ya estoy traduciendo la ruta de Zeke. Se me estaba olvidando decirles que la votación ya acabó. Y la ruta ganadora es la de Zeke, es decir, el rey de Bastuni. Le ganó por 3 votos a la ruta de Viago. Estuvo reñida la pelea entre esas dos rutas. Pero ni modo, la ruta de Zeke fue la ganadora, así que ya comencé a traducirla. Así que esperen la primera parte de la traducción de la ruta del rey de Bastuni. Y por el momento, pues, nos vemos hasta la próxima. Nuevamente, ¡mátane!